La investigación es un modelo de investigación actualmente educativa que tiene como finalidad, como recurso, transformar esa práctica para conseguir una práctica que tengamos mejores resultados y sea de mejor calidad. La educación es un tipo de práctica que se adecua de una manera muy pertinente a este modelo de investigación que el modelo tradicional que se basaba sobre investigación sobre el aula. Actualmente, el modelo de investigación en acción lo que permite es ser protagonista al propio docente del proceso de su investigación. Y lo importante es que el profesor es el que asume este modelo en función de capacitarse, profesionalizarse mejor. Y definitivamente lo que pretende la investigación en acción es dar al profesor mayor capacidad, mayor competencia para poder resolver su tarea docente. Primeramente tendrían que considerarse en capacitar a los docentes en el dominio y en el diseño de esta metodología para lo que puedan llevar a cabo. El problema que hay en los centros escolares es que los profesores no salen formados en este modelo de investigación y por lo tanto, si no lo conoces, si no lo sabes, no lo vas a poder implementar. Otra necesidad es concienciar a la propia escuela, a la propia institución, de los resultados y de las finalidades que tiene este tipo de investigación. La investigación-acción, como dice, es generar transformaciones y cambios en que se pueda realmente mejorar la calidad de la educación. Entonces, yo primeramente, si tengo que llevar a cabo una investigación o propiciar en un centro la investigación-acción, lo primero que empezaría es a concienciar y a sensibilizar a los docentes del valor o la implicación que lleva este método de investigación, que no tiene que ver nada con el método tradicional de la investigación sobre la escuela, sobre la enseñanza, sino que aquí la investigación va a surgir sobre la propia práctica, sobre las propias prácticas de los docentes. Los docentes se van a transformar como creadores de conocimiento de la práctica que llevan a cabo. Por lo tanto, tiene este sentido más adecuado a las necesidades que tienen los maestros en su propia práctica. Un proyecto, como cualquier otro proyecto de investigación tradicional, tanto que sea de tipo cuantitativo como que sea de tipo cualitativo, la investigación-acción generalmente también tiene sus propios diseños de investigación. Sin embargo, tiene sus especificidades, ¿no? Porque el diseño prácticamente lo que contempla la investigación-acción es buscar situaciones de mejora, de cambio, de la propia práctica. Entonces, las características del diseño de investigación, primeramente tiene que abordar los elementos o componentes importantes del diseño, que sería una parte lo que sería el propósito de la investigación, otra parte sería por qué justificas tú este proyecto de investigación, otro elemento importante sería qué objetivos te propones al hacer esta investigación, y después ya sería el módulo prácticamente de un diseño de investigación, es el proceso cíclico de investigación-acción, que generalmente suele contemplar cuatro momentos o espacios importantes. El plan de acción, que es importante. En el plan de acción tienes que identificar situaciones de mejora, tienes que hacer el diagnóstico de la situación de mejora y tienes que plantear una hipótesis de mejora. Después vendría la acción, implementar la estrella, por ejemplo, de la investigación-acción, es la acción que llevas a cabo, la estrategia que implementas que llevas a cabo.
esta la tienes que desarrollar, tienes que ver qué elementos son los que van a componer esta estrategia y después tienes que observar todos los cambios que se van a llevar a cabo. En definitiva, lo que tienes que elaborar es el modelo de investigación, con los resultados, la recogida de datos y llevar después a unas conclusiones. En definitiva, la investigación acción, como cualquier otra investigación, conlleva todo un diseño, una planificación, unos pasos donde todos los momentos de esa acción se tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, el proceso es que tiene su propia especificidad. Y es que una investigación-acción siempre tiene que contemplar una acción, siempre tiene que basarse sobre las prácticas educativas y siempre tiene que llevarse, sobre todo, de forma colaborativa y de forma reflexiva. La reflexión sería otro elemento integrador de todo lo que son estos procesos de investigación-acción. Yo llevo toda una experiencia profesional trabajando la investigación-acción, ¿no? Mi labor investigadora pues, ha trascendido mucho en todo Latinoamérica, en universidades, en centros de formación de profesores, en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Santo Domingo, en El Salvador, etc. En muchos países donde hemos estado llevando estos proyectos de investigación-acción. En España, yo considero que la investigación-acción ha sido más bien como un ideal, como un referente de investigación, pero que ha tenido poco impacto o prácticamente se está llevando muy poca formación. Primeramente porque en las normales o en los centros de formación del profesor no se ha institucionalizado la formación de este modelo. Los profesores que generalmente no tienen esta formación, no tienen esta competencia, generalmente no pueden hacer esta investigación. Y por lo tanto, mientras tú no tengas esa experiencia, no conozcas este modo y lo implementes, lo vas a desconocer. La investigación generalmente, o en España, en nuestra realidad, se está haciendo mucho la palabra innovación y todo el mundo está haciendo innovaciones. Pero sin embargo, llevar a cabo investigaciones propiamente dichas se está haciendo muy poca. Primeramente porque la investigación se le da otro valor. La investigación-acción considera que la enseñanza es una investigación en sí y lo que lo pretende es mejorar ese tipo de enseñanza. Sin embargo, la concepción que hay de la investigación-acción es que es una manera más de es un trabajo mayor y que requiere mucho tiempo y que dedica mucha dedicación y que los profesores no son conscientes y los profesores no tienen los espacios para llevar a cabo ese tipo de investigación.